Este segmento llega a ustedes por cortesía de Zions Bank. Bueno, aquí estamos saludándole a usted, amigo televidente, en este día miércoles, listo para darle nuestro segmento de deporte. Y es que el equipo Real Soleil ayer, en su visita a Guatemala, derrotó 1-0 al Municipal en partido inaugural de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El gol cayó por el ecuatoriano Joao Plata con un remate a los 2 minutos de haber comenzado el partido disputado en el Bateo Flores de la capital guatemalteca. Plata recibió el balón, como usted puede ver ahí, en solitario dentro del área, tras un mal despeje de la zaga del Municipal después de un tiro libre para rematar su contra el guardameta Paolo Mota, amigo. Siguiente compromiso para el equipo del Real dentro de este torneo será contra el Santa Tecla de El Salvador. Y de Guatemala nos vamos a Brasil porque estamos a un año de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que usted vivirá aquí en la pantalla de Telemundo Río de Janeiro. Pues será el 5 de agosto, amigos, del próximo año, y esta ciudad está con todas las obras a tiempo, sin preocupaciones, con el, pues ahora sí que cronograma, pero con la gran duda de si cumplirá la meta que se impuso de descontaminación, ¿verdad?, de la bahía de Guanabara. Así es que, bueno, la cuenta regresiva de un año será conmemorada en una ceremonia que contará con la presencia de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, además del Comité Olímpico Internacional. Ah, pero acá en nuestro estado, amigos, el Tour de Utah está a todo lo que da en su tercer día consecutivo. Hoy se llevó a cabo el stage número 3, partiendo de la isla del Antílope con destino a Bountiful, pasando por el norte de Ogden, entrando al Valle del Edén, llegando a la meta final en el corazón de Bountiful. 109 millas de distancia llevó a los atletas mundiales a observar las majestuosas montañas, así como, bueno, la bella panorámica, ¿no?, del lago, desde la isla más grande del lago Salado. Mañana le toca al Valle de Hiver. Hasta aquí llegó nuestro primer segmento de deporte, damas y caballeros. ¿Qué le parece? Ya nos vamos con nuestra compañera Silvana para que nos dé detalles en cuanto al pronóstico del tiempo el resto de esta semana. Silvana, adelante. Este segmento fue traído a ustedes por cortesía de Zions Bank.